Realmente lo que se vivió en cada uno de los puntos de la provincia de Misiones fue una verdadera fiesta. Veíamos desde muy, muy temprano toda la familia ya esperando para que se habilitaran las mesas para ir a emitir su voto. Así que realmente hay que celebrar esta fiesta de la democracia y sobre todo la manera en que los misioneros la hemos celebrado, que es con absoluta paz, con tranquilidad, una convivencia realmente espectacular. Bueno, han acompañado también la propuesta de Alberto Fernández. Digo, Mauricio Macri hace minutos reconociendo también la derrota. Sí, sí, la provincia de Misiones ha demostrado claramente la necesidad de cambiar el rumbo a nivel nacional. Nos hemos comprometido mucho para que esto suceda, como así también está el compromiso del espacio político de la renovación para seguir trabajando para justamente restituir derechos a todos los ciudadanos, y realmente celebramos este logro a nivel nacional. ¿Será momento de redoblar esfuerzos, digo, ante algunas localidades y resultados adversos? Sí, seguro. También hay que tener en cuenta que el desafío de ir con una boleta única significó muchísimo trabajo, un redoblado el esfuerzo respecto de una boleta que tiene ya varias categorías, así que para nosotros también fue un desafío importante para ir pensando a futuro, en el sentido de, bueno, de ir trabajando mucho la relevancia que tiene el hecho de que los ciudadanos entiendan lo que significa emitir un voto para el Poder Legislativo, emitir un voto para el Poder Ejecutivo, así que en eso seguiremos trabajando.